La caída de Beto Pasillas. ¿Ves ese bulto en mis pantalones? Es mi cartera. Y guarda algo muy especial aquí porque llevo años esperando ver esta película. Pero todo comienza aquí, en Nueva York. Una de mis ciudades favoritas en todo el mundo por muchas razones. Pero principalmente porque varias de mis películas y series favoritas fueron grabadas aquí. Y al caminar por sus calles te sientes dentro de estas películas o series. Así que es súper especial para mí que Sony haya pensado en mí y me haya traído a la premier mundial de Venom, El Último Baile, para ver antes que nadie el final de esta increíble trilogía que, si no has tenido oportunidad de verlas, te súper recomiendo que te las eches y estés lista para ver esta tercera película. Justo ayer subí la entrevista que le acabo de hacer a Tom Hardy, que es el protagonista, y a Kelly Marcel, que es la directora de esta tercera película y también guionista de las primeras dos, y bueno, también esta película. Para que por favor pases a verla, me encantaría que me des tu opinión y ojalá te guste la entrevista. La verdad es que estuvo súper divertida. Y en este viaje también me acompañó Carito, que de hecho brilló en la alfombra, pero eso te lo cuento más adelante, ¿ok? Y ahora sí, empecemos. Primero, fuimos a un evento exclusivo previo a la premiere, celebrando que esta historia de Venom llega a su fin. Llegamos muy felices y emocionados y estaba este carro increíble de Venom. También había una persona disfrazada de Venom. Firmamos en la entrada y estaba increíble todo adentro. Déjame te enseño. Había una resbaladilla de Venom, un dealer de Blackjack Venom, porque esta película está basada en Las Vegas. Un DJ Venom que estaba muy divertido. Bolsas de Venom con muchas cosas increíbles, así que te voy a hacer un unboxing más adelantito, ¿ok? Donas de Venom que estaban deliciosas, debo recalcar, y te dejaban toda la boca negra. Y andábamos tan emocionados que hasta nos tatuamos a Venom. Te daban a escoger varios diseños y mira nomás estos tatuajes que elegimos. Dime en los comentarios cuál fue el que más te gustó, si el de Carito o el mío. Ah, había unas mini burgers con todo y quesito buenísimas y obvio para acompañar unos drinks sabrosos. Pedí el Bloody Margarita, buenísimo, y ahora es el momento, la verdad, montar el caballo Venom que va a salir en la película y es una de mis escenas favoritas. Yo estaba muy estático, pero es que era para balancearme, porque yo en el torito mecánico no soy el mejor, que digamos. Aquí puedo ver cómo me dio un guamazo y se me cayeron los lentes y todo. Ahí me dio mucha risa. Y Carito lo hizo súper bien, ¿eh? Y no tuvo una caída tan aparatosa como yo. Mira nomás esta cara. Cuando veas esa escena, te vas a acordar de mí, vas a ver. Y llegó el gran día. Ver primero que todos Venom, El Último Baile. La premier fue el cine Regal, que está súper cerca de Times Square. Ya había fans ahí esperando a Tom y todos los demás actores que asistieron. Nosotros vine a arreglados y listos, hicimos la fila para registrarnos, después llegamos a la alfombra roja, escribieron nuestros nombres para que los de prensa sepan quiénes somos, pasamos a la alfombra, posamos, nos tomaron fotos. Y ahora sí a lo que vinimos, estamos llegando a la alfombra roja de Venom, The Last Dance. Mira nada más aquí. Excelente. Nueva York. Estamos en la película, estamos muy emocionados. Este niño tenía un cosplay increíble. Su papá nos platicó que él lo hizo, o sea, el papá. Y creo que el niño y su papá son famosillos. Si alguien sabe quiénes son, por favor, pónganla en los comentarios. Nos dieron nuestros boletos y nos regalaron un refresco, unas palomitas que estaban buenísimas y súper adictivas. Carito quería que compartiéramos, pero cuando las probó, mejor decidió que cada quien las suyas. Y ahora sí, listos para la función. A lo que vinimos, señores. Y ahora sí ya, con palomitas, refresco, estamos sentados a punto. Punto ahora sí ver Venom. Venom, El Último Baile. Va a estar muy buena en 4DX. Yay. Entonces, para tener la experiencia completa. Muy bien, ahora sí, mis opiniones sobre Venom, El Último Baile. A mí me encantó. Para mí sí es la mejor película de las tres. O sea, la que está mejor hecha, mejor villano, mejores efectos especiales. La 1 y 2 las disfruté. Siento que son películas cortitas, que no tienen tiempo muerto, pero esta sí fue muy especial. Un poco de contexto, Carito no había visto ni la 1 ni la 2 y estuvo a punto de llorar en esta tercera película. Entonces, pues ya saben, si las han visto, la química que tiene Eddie y Venom es increíble. Los guiones son muy buenos, creo que por eso ha sido una serie muy exitosa. Algo bien importante. Yo nunca había ido a una película, ni Carito había ido a una película en 4DX. Siento que eso también fue increíble. O sea, ver esta película en 4DX sí lo recomiendo muchísimo. A nosotros nos encantó. Y pues nada, la verdad es que súper sí, véanla. Me encantaría saber su opinión. Yo les digo, a mí me gustó mucho, Carito les gustó mucho también. Si te gusta la 1 y la 2, esta está mejor. Entonces la vas a disfrutar mucho. Y ahora sí, vamos al unboxing que les dije que les iba a hacer del kit que me regalaron, ¿ok? Ok, vamos a hacer el unboxing de esta bolsita que me regalaron ahí en el evento.
No sé si he hecho un unboxing antes, no sé. Pero bueno, siempre es la primera vez y este me emociona mucho. Les voy a ser sinceros, esta es la de Carito. A mí me dieron una, yo la mía ya la abrí toda y luego dije, ay, hubiera hecho un unboxing antes. Entonces, vamos a hacer un unboxing de esta. Y pues nada, entonces, mira nomás esta bolsita, está muy padre, negra. Siempre es muy útil para luego llevar cosas, no sé, para el gimnasio, para el súper, así. Entonces, Venom, The Last Dance, exclusivamente solo en cines a partir de hoy, 24 de octubre. Vayan a verla, por favor. Lo merece la película. Y bueno, vamos a empezar. A ver qué sale primero. ¡Uf! ¿El Funko? Claro que sí. Miren nada más. Está bien bonito el Funko. Es, pues obviamente, Eddie Brock y Venom. Ahí lo podemos ver. Ah, aparte está chido porque hay como varias versiones. O sea, está el Capitán América venomizado. Venom normal. ¡Ja! Iron Man también venomizado. Carnage, que es el malo de la segunda película. Si no la han visto, véanla. La pueden ver en Netflix. Y Hulk venomizado. O sea, ¿existe esto en los cómics? O algo, si alguien, ilústreme, por favor. O sea, hay como que... O sea, ¿esto nomás se lo inventaron o sí existen estas versiones de Venom? Vamos a abrirlo. Este se lo voy a regalar a un amigo que creo que no sabe aún. Pero creo que podemos abrirlo y luego vuelvo a guardar, ¿no? Para que ustedes lo vean. Está bien bonito, la verdad. Bien nomás. Uy. Ah, su cabeza se mueve. Vean cómo se mueve. Tiene cabeza de burbuja. Está muy chido. Yo tengo bien poquitos Funkos. Y creo que todos me los han regalado. No recuerdo si yo he comprado uno o no. Entonces, pues yo voy a tener el mío aquí en la oficina. Recordándome esta gran experiencia. Un Funko siempre es algo chido. O sea, siento que a mí personalmente, que yo no soy coleccionista, cuando me lo regalan, me gusta mucho. Entonces, bueno, tiene un Funko. Lo vamos a poner por acá. ¿Qué más hay acá adentro? Vamos a ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, lo que salga. ¡Ah! Perdón, aquí lo guardé. Aquí guardé mi Funko. Ya no tenía que abrirlo. Bueno, pues siempre está chido saberlo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ahorita lo acomodamos aquí en la oficina. ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? Ah, esto está chido. Es un regalito. O sea, es un código para usar en esta aplicación Calm. Yo nunca lo he usado. ¿Tú lo has usado? Sí. Es como Meditopia. Más chido. Más chido. Es la aplicación. Pues creo que por ahí salió el código. Si alguien lo... O sea, si yo se lo voy a mi amigo, pero a lo mejor ya alguien de ustedes ya lo usa antes. No manches, yo no sabía y creo que dejé mi código allá. Bueno, esta también, esta paletita, vi que muchos fans la tenían ahí en la premiere. Pues yo creo que es nomás de que, pues igual Venom, The Last Dance, que es nomás de que usarla así o qué. Digo, está buena, está padre ahí para el recuerdo. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Estoy fracasando como unboxer o no? Esto, la neta, me sorprendió. Primero dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? Es un Spider-Man Maximum Venom. Ah, a ver. Es que está rarísimo. Es el Capitán América venomizado. Es una bocina Bluetooth wireless. Pair 2. ¿Se puede dos o qué? Selfie remote. Esto es demasiado para mí. No sé entender nada. O sea, ¿qué tiene que ver con el selfie? No sé. Pero bueno, acá yo ya tengo la mía abierta para que la veamos. La neta está bien bonita. Siento que para los que son bien fans de Capitán América, como mi amigo el que le voy a regalar esta onda, pues está chido. O sea, vuelvo a lo mismo. En los cómics sale esta versión de Venom. O sea, ¿se le mete a todos o qué onda? Vamos a ponerle música, ¿ok? Vamos a ver. La cargamos un poquito ahorita para este momento. Tiene un sonidito. A ver. Bluetooth. Beady Boomer. Ah, ahora está chido que dijera algo de Venom o algo así. Vamos a ver.
Excelente. Voy a poner una canción que tiene que ver con la película. Cuando ustedes la vean, me van a entender, o los que ya la vieron, ya lo entienden, pero es esta. Suena chido, ¿eh? Y aparte está chida, o sea, es de que... Una cabecita. Es una escena que me gusta mucho de la película, de hecho. Venga. ¡Wow! Estoy sorprendido. De verdad, bocinita, está muy chida. Felicidades. Lo ganaste todo. Vamos a ver qué más hay por acá. Ah, esto está muy cool. Es un cómic. 1 de 5. Es como la guerra de Venom. No sé qué onda. Yo no sé mucho de cómics. Disculpen ahí. Pero creo que siempre está chido leerlo tantito. Yo, o sea, a ver, leía mucho las... En mis épocas, los periódicos tenían ahí una parte de tiras cómicas. Y los leía. Entonces está chido, man. Sale Spider-Man, Venom. Está muy chido, la verdad. Mira, Wolverine. Deadpool y Wolverine, soundtrack, now. Entonces sí, es como un cómic de Marvel, La Guerra de Venom. Es el primero de 5. ¿Dónde consiguió los demás? No sé, si alguien sabe, díganme, por favor. Vamos a organizar por acá. Ah, esto está bien chido. Si tú lo ves, ¿qué piensas que es? Portavasos. Exacto. Yo pensé lo mismo. De que como que se ve grueso, han de ser de que varios portavasos, pero no. Es para cargar el celular. Ah, como inalámbrico. Sí, o sea, lo pones aquí, lo conectas, pones el celular y se carga. Está chido, ¿no? Es pues la cara de Venom, ahí están los ojos. Está muy chido. O sea, lo que más me ha encantado es que realmente nos dieron cosas muy útiles. O sea, cosas que realmente, pues, cualquier persona sí utilizaría. Y aparte, pues, está todo sobre el personaje y lo hace muy chido. Esto es una novela. Eso sí, me gusta leer libros. We Are Venom. No sé qué onda. Dice, ¿qué si Mark Spector fuera el host? ¿Cómo dice host? Como la matriz, haz de cuenta, ¿sabes? Bueno, ¿qué si Mark Spector fuera el host de Venom? ¿Quién es Mark Spector? Esa es la gran pregunta. Es una novela grande, ¿eh? O sea, tiene 300 páginas. Pero está chido, me gusta mucho. Vamos a quitarle la portada a ver qué onda. Ah, está bonita, blanco con negro. Vamos a ver quién la escribió. A Moon Knight and Venom Story por Mike Chen. Está chido, lo voy a leer. A ver qué tal, a ver qué más puedo aprender de este increíble personaje que es Venom. Vamos a ver qué más. Ah, por último, ahora sí ya se acaba. Es este, que según yo, es un separador de libros, ¿eh? Acá tengo el mío, este sí vamos a abrirlo. Ah. Está bien chido. Es Venom, vean, con su lengua. Está muy chido. Según yo, sí es un separador de libros. Lo estoy leyendo y de que me quedé en la página 65, ¡pum! ¿Qué onda? Está bien chido, ¿no? Chido. Oigan, pues así está. Esto fue el unboxing de lo que nos dieron. Esto está muy chido. Si quieren que les regale algo de esto que viene aquí, yo encantado de regalárselos. Nada más díganme en los comentarios qué les gustaría. Y el comentario que tenga más likes, ese es el que de la cosa que voy a rifar, ¿ok? Entonces puede ser el libro, puede ser la bocinita, puede ser el Funko, lo que ustedes quieran. Entonces díganme, yo encantado de rifarlo. Oigan, quiero que vean algo, ¿ok? Y nada más mi cerro de la silla en el atardecer. Ah, cómo lo amo. No manches, está hermoso.
y quiero aprovechar lo último que me queda de luz para platicar con ustedes. Oigan, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Estoy muy agradecido con Sony por haberme dado la oportunidad de tener esta experiencia y de que Carito me haya acompañado también. Fue increíble. Gracias a ustedes por apoyar estos videos. Estoy muy emocionado de agradecer a YouTube. Estoy de verdad muy comprometido a subirles un video por semana. Ya hasta tengo mi calendario, tengo los videos que quiero hacer. Ya tengo un chorro de ideas, entonces no se preocupen porque sí va a haber videos esta semana. Ya es el segundo que subo esta semana. Me comprometí a uno, ya van dos, probablemente haya tres. Y pues nada, si les gusta y si llegaron hasta aquí, por favor avísenme. Me encantaría que vayan a ver Venom, El Último Baile, y me den su opinión. A mí me encanta mucho este mundo de las películas y me encantaría seguir haciendo esto y que podamos ser como una comunidad que platiquemos sobre lo que nos gusta en series y películas. Y pues nada, muchas gracias por este video. Dime qué te gustó, qué no te gustó, qué onda, dime algo, por favor. Y es todo, vean la entrevista, por favor, vean la entrevista, me ayudaría muchísimo, por favor. Es todo, adiós, bye.